Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este Zanagasta Noticias. Estamos en vivo, sí, en este horario. Y desde nuestro multimedio Puerta del Sol, acá en La Rosa y San Martín, en pleno corazón de Villa Zanagasta, para llegar con la imagen, con el comentario seguramente y con las notas, ¿no? Particularmente de este día, miércoles 6 de mayo, ¿no? 11 grados es la temperatura actual, ¿no? Temperatura en descenso, lógicamente, bastante fresca ya la tarde-noche, señores, y particularmente también en lo que es prácticamente el amanecer acá en nuestro departamento. En el día de hoy, para este Zanagasta Noticias, más allá de una nota que no habíamos puesto en el último programa, el del día lunes, más precisamente, la vamos a poner ahora en el segundo bloque. Les decía que más allá de esa nota con esos queridos amigos de acá de Villa Zanagasta, vamos a comenzar este Zanagasta es noticia escuchándolo, en este caso al concejal José Aguilar, un hombre que viene trabajando en silencio, como digo yo, ¿no? También, lógicamente, acompañando al intendente municipal, Federico Esbirioli, quien a su vez, digamos, también acompaña, por lógico, junto al el diputado provincial, en este caso al concejal Aguilar, y a la gente de Huaco, representada por su referente, por así llamarle, como es Carolina Ceballos, quien tiene un importante compromiso, por sobre todas las cosas, particularmente con aquella sociedad que es nuestra, también obviamente Huaco de Villa Zanagasta, y que es un poco la vocera, por así llamarle, ante el concejal Aguilar y él a su vez ante nuestras autoridades, como son el intendente y el diputado, para llevar respuestas a ese hermoso paraje, insisto, que es nuestro y que se llama Huaco. Hemos hablado, porque esta mañana lo hemos encontrado acá muy cerca de nuestra casa, tendría que decir, en la zona del 10 de mayo, entre el 10 de mayo y Santa Lucía, al concejal Aguilar con su gente, precisamente acompañado por Carolina Ceballos, trabajando, señores, en todos estos preparativos que tienen que ver con esta época del año y con esto que al menos un poco se permite en estos momentos, teniendo en cuenta también, bueno, la cuarentena, ¿no? Que sabemos que por ahí no se puede salir mucho, pero ellos sumándose por los festejos de un nuevo día, para este próximo 10 de mayo, un nuevo día de nuestro departamento Villa Zanagasta. La nota con José Aguilar, concejal, y también con Carolina Ceballos. Vinimos de la delegación municipal de Huaco a colaborar acá con el pueblo de Zanagasta, que todos somos zanagastas, y vinimos a dar el apoyo para ahora para la celebración del día 10 de mayo. Bueno, concejal, de paso, hace que vemos que gente de Huaco, lógicamente, ¿no? La que está acá trabajando, acompañada por el vecino Gustavo Fuente también, ¿no? Hola, Fusoli, buenos días a usted y a la audiencia. Sí, colaborando para las festividades del 10 de mayo, es algo diferente a lo que estamos acostumbrados por esta pandemia, bueno, pero colaborando en lo que se puede en el pueblo, hacia, con el Ejecutivo, acompañado por el ex concejal Gustavo Fuente. Bueno, pintando los cordones de acá en la parte media, ¿no? Y los laterales que tiene la avenida. Sí, una de las actividades que estamos haciendo, pintando los cordones, también estamos dando la copa de leche, el comedor los días miércoles, una de las actividades que estamos haciendo. Bueno, señora, ¿Cómo es esa vida en Huaco? Tengan en cuenta que también en cualquier lugar del país, del mundo, se vive con la cuarentena, con esta pandemia, ¿no? Bien, gracias a Dios, bien. Medianamente nosotros podemos hacer una vida tranquila, normal, siempre y cuando tomando todas las precauciones habidas, por supuesto. Y no, bien, gracias a Dios, trabajando nosotros, o sea, la cuadrilla trabajando siempre, todos los días no paramos, continuamos trabajando porque gracias a Dios estamos sin peligro allá, así que continuamos trabajando día a día, digamos. Bueno, concejal, ¿tiene algo más para decirnos de la actividad en Huaco, las reuniones que tiene con el intendente, el diputado? En Huaco, vean la diferencia que estamos logrando junto al Ejecutivo, bueno, y colaborando siempre, permanentemente. El espacio Minuto de Voces está colaborando permanentemente con el Zanagasta y estamos a disposición del pueblo. Creo que para eso nos eligieron. Bueno, nos veremos
aunque sea poco, pero nos estaremos viendo el 10 de mayo, no en la gran fiesta, pero bueno, sí, en los actos por los nuevos días de nuestro pueblo. Seguramente que sí, le agradecemos a usted y bueno, estamos a disposición. Concejal. Bueno, quiero decirle al pueblo de San Agasta, bueno, que tengan fe que vamos a salir juntos de esto, que el Ejecutivo está trabajando fuertemente en las medidas para que podamos salir conjuntamente de esto y estamos apoyando el 100% al Ejecutivo. Bueno, ahí estaba, ¿no? El concejal don José Aguilar y también Carolina Ceballos, ¿no? Que es la delegada ya en Huaco, ¿no? De esa hermosa sociedad, pequeña pero grande, grande de corazón, tengo que decir, ¿no? En este hermoso paraje que tenemos nosotros los sanagasteños y que también se suman con estos trabajos. Por ahí lo nombrábamos y lo veíamos al director de Recursos Humanos de acá del municipio, a Gustavo Fuente. El ex concejal Gustavo Fuente, como decía Aguilar en la nota, ¿no? Está trabajando junto al equipo que tienen allá, lógicamente, para llevar soluciones a Huaco y en este caso para venir a aportar, como lo decía Carolina, acá en San Agasta respecto a estos preparativos. Esto que va a ser una fiesta, no estaremos todos, obviamente, como lo veníamos haciendo otros años, ¿no? De estar todo el pueblo, pero vamos a ir, les decía, seguramente en ese día, trayendo la memoria. Otros 10 de mayo, pero que hoy, bien lo sabemos todo, es totalmente diferente, ¿no? Por algo muy razonable, algo que le pasa no a San Agasta, tan solamente, o a La Rioja o a Argentina, sino algo que le pasa al mundo, como es, lamentablemente, esta pandemia consecuencia de este virus que nos vuelve loco a todos, y como es el COVID-19, o el coronavirus, para hablar en términos más comunes y vulgares, ¿cierto? No olvidamos del dengue también, pero hablo a nivel mundial, por eso resalto más sobre lo que el COVID. Imagen de los trabajos de esta mañana, a propósito de eso, ya que se viene a la memoria el COVID-19, les decía de que vemos, ¿no?, cómo algunos están flexibilizando, ¿no?, en dejar salir un poco más gente a la calle. Lo escuchaba el presidente de la Nación en las últimas horas decir que flexibilizar de golpe así es prácticamente llamarle a la muerte a miles de, o ponerlos propensos a la muerte a miles de personas de nuestro país, ¿no? El municipio que sigue con sus trabajos a través de la gente de servicios públicos, en la persona de Pedro Nievas, también en la zona ya de la rotonda, ¿no?, para dejar lógicamente todo en orden y como corresponde, señores, no para este día de 10 de mayo, vendido de acá, desde Villa San Agasta. Un saludo a Leo Díaz, a Leo, un joven que lo conozco prácticamente de su infancia, cuando venía, cuando ni siquiera era todavía el barrio 10 de mayo, ¿no? Viste cómo ha pasado el tiempo. Hace 23 años que nos han dado el barrio ahí, las primeras casas ahí en el 10 de mayo, le decía, y Leo era muy jovencito, obviamente, un niño, venían para don Chacho Díaz, recuerdo, doña Severa, la señora ahí, ¿no?, en el barrio de Santa Lucía, digamos así, ¿no? Bueno, señores, vamos a ir buscando la primera pausa en San Agasta de Noticias, sin olvidar que este 7 de mayo, ya que estamos hablando particularmente y haciendo historia del día de San Agasta y de fechas conmemorativas también, este 7 de mayo estaremos conmemorando, recordando, ¿no?, el natalicio de la banderada de los humildes, de la compañera, de la querida y por siempre recordada María Eva Duarte. Evita, para nosotros los peronistas de cunas, como siempre digo, ¿no?, y que bueno, nuestro municipio estará lógicamente ya en este nuevo día, en este jueves 7 de mayo, ¿no?, haciendo sus ofrendas florales, seguramente en el busto, más allá de nuestra casa, como sea por el justicialista, también allí desde su plazoleta, que me encanta, que justamente en el barrio de Las Pampas, que se escribe con la P de Perón, esté precisamente el busto de María Eva Duarte, en uno de los barrios más peronistas que tiene el departamento de San Agasta. La pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Evita salir de tu casa. Con internet para todos, abona tu factura a través del botón pagar en mi.iparatodos.com.ar. Ingresa con tu ID de conexión y DNI. Selecciona la factura que deseas abonar y apretá pagar. Luego, elegí la opción de pago que más te convenga, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Y listo, simple y fácil. Internet para todos. Nos cuidemos entre todos. Evitemos el contagio. El centro de Sanagasta se sigue vistiendo de fiesta, porque ahora Kiosco Centro te espera en su nuevo local totalmente renovado, más amplio y con más stock de productos. Ventas de bebidas por mayor, golosinas, cigarrillos, lácteos y muchísimas cosas más. Por la noche tenemos pizzas, lomitos, milanesas. Más de 25 años al servicio de la gente con la buena atención que nos caracteriza. Buenos productos y precios increíbles en Villa Sanagasta. Atendemos de 9 de la mañana hasta 1 de la mañana, extendiendo nuestros horarios si es necesario para vos. Visita nuestro local, te esperamos en calle Antártida, Argentina y avenida Carlos María Álvarez. Kiosco Centro, algo más que un kiosco. Activa tu tarjeta de débito Banco Rioja. Es el primer paso para comenzar a usar nuestros canales digitales. ¿Cómo haces? Tenés que ir por única vez a un cajero automático de Banco Rioja y generar tu clave PIN. El PIN es una clave personal e intransferible que tiene 4 dígitos. Podés consultar el cajero que queda más cercano a tu domicilio en el buscador de sucursales de nuestro sitio web. Ingresa tu tarjeta de débito del Banco Rioja en la ranura y marca tu clave actual, que son los últimos 4 números de tu DNI. Luego, toca la tecla verde para continuar. Te vamos a volver a solicitar tu clave actual. Reingresa los últimos 4 números de tu DNI y toca la tecla verde. Ahora vas a tener que elegir tu clave definitiva o PIN. Ingresa tu PIN y luego ingresalo otra vez. Por último, presiona la tecla verde. ¡Listo! Ya podés gestionar tus cuentas, retirar dinero, hacer compras y realizar pagos y transferencias. El cajero te va a devolver la tarjeta y te entregará un ticket con la confirmación de la operación. Antes de irte, no te olvides de retirar la tarjeta de la ranura. También es importante que recuerdes tu PIN porque es la clave que vas a utilizar cada vez que uses el cajero. Por tu seguridad, no compartas esa información. Ya diste el primer gran paso. Te invitamos a visitar nuestro sitio web para conocer cómo usar todos nuestros canales digitales. Banco Rioja, con vos, cada día. Este año 2020 comenzó con grandes desafíos. Como institución, desde el reciente inicio de nuestra gestión, nos orientamos al trabajo al lado de nuestra comunidad. Buscamos revalorizar a Sanagasta, enfocados en brindar mayores y mejores oportunidades para todos. Hoy nos toca afrontar una gran prueba. Sabemos de la preocupación de cada vecino. Es por eso que iniciamos una fuerte lucha junto a las instituciones de salud y seguridad, que día a día aportan lo mejor de su trabajo, velando por el bienestar de cada uno de nosotros. Por este motivo, necesitamos de tu ayuda y compromiso para que de esta manera combatamos al dengue y al virus COVID-19 con responsabilidad. Todos tenemos un rol de gran importancia en esta sociedad. Por ello, pedimos el acompañamiento, tomando las medidas preventivas y necesarias, manteniendo la higiene y limpieza de sus hogares y uniéndose a la campaña de decir, yo me quedo en casa. Afrontando desde nuestro lugar esta enfermedad a nivel mundial que nos ha puesto a prueba para unificarnos como comunidad. Sigamos trabajando juntos. Federico Esbirli, intendente. Hernán Gurgone, diputado. Sanagasta de todos. COVID-19. Nuevas medidas de circulación a partir del lunes 20 de abril. Las personas únicamente podrán circular los días que les corresponda según la terminación de su DNI para realizar cualquiera de las actividades exceptuadas con anterioridad.
DNI, terminado en 0, 1, 2, 3 y 4, lunes, miércoles y viernes. DNI, terminado en 5, 6, 7, 8 y 9, martes, jueves y sábados. Domingos, supermercados, hipermercados, Rapipago, Pago Fácil y estaciones de servicio permanecerán cerrados. Quedan exceptuadas las personas que deban trabajar y cuenten con los permisos correspondientes. Si por alguna emergencia tenés que salir, recordá respetar el distanciamiento entre personas y usa barbijo o máscara para cubrir boca y nariz. Al verano 2020 lo vivís junto con Villa Avenida. En Sanagasta te inspiramos a vos, a tu familia, tus amigos, con quien vos quieras, con una atención privilegiada y la comodidad que buscas de Sanagasta en calle San Martín, casi esquina Virgen India. No solo eso, si sos de Capital o visitás la Capital, te esperamos en el Club Banco Rioja, sí, en la pileta de Villa Avelina. Vení, disfrutá, refrescate con Villa Avelina. Shows en vivo, buffet, bebidas frescas, lo que busques. Te esperamos en Avenida Alem, en el verde del Alem, en el Club Banco Rioja, Villa Avelina, la mejor opción para este verano. ¿Cómo podemos detectar al coronavirus? Tos y dificultad para respirar son un buen indicio. También la fiebre y los dolores musculares son síntomas típicos de la enfermedad. Y él no tose ni tiene fiebre. Hace días que no está en contacto con nadie. Seguro está sano. ¿Sabías que podés tener coronavirus y no presentar síntomas claros? No bajes la guardia. Mantené el aislamiento. Respeta las precauciones. Todos y todas podemos tener coronavirus. Todos y todas somos potenciales focos de infección. Entre todos y todas nos ayudamos a salir adelante. Estoy en el rubro tienda de niños, restaurante, una playa de estacionamiento, puesto de motos, soy hotelero, muebles de oficina, agencia de viaje, alojamiento, negocio de accesorios. Gracias a este crédito vamos a poder salir de deudas, pagar el alquiler, solventar los gastos de los empleados, servicios, impuestos, alquiler, el pago de sueldo de los empleados. Muy contentos por la iniciativa. Gracias. 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 Muchas gracias. Autoservicio La Fortuna. En Autoservicio La Fortuna encontrás todo lo que necesitas: panificación, fiambres, lácteos, bebidas, productos de limpieza y para el hogar, verduras y la mejor carne de Sanagasta. Solo en Autoservicio La Fortuna. Autoservicio La Fortuna te espera con los mejores precios e increíbles ofertas. Vení, te esperamos en calle Carlos María Álvarez, esquina La Merced. Autoservicio La Fortuna. Si usted visita Sanagasta, un lugar obligado para parar a descansar es Hostería Achay Zacat. Con habitaciones con máximo confort, muy buena atención y todo lo mejor que el turista se merece. Está en Achay Zacat. Ahora también con servicio de masajes, desayunos y lo mejor para usted. Hostería Achay Zacat. Estos son los contactos para reservas: 384-492-243 o 384-500-972. Si usted viene a Sanagasta, conozca Hostería Achay Zacat, el lugar que todos queremos tener. En Virgen India seguimos teniendo el mismo sueño desde el primer día que empezamos en 1994.
transformar nuestros recorridos en sueños que se hacen realidad, como nuestro trabajo diario. Por eso decimos ser los pioneros, los primeros, y así pudimos ver generaciones pasar por nuestro servicio diferencial. La gente, los sanagasteños, los riojanos, los argentinos, son el motor para que nuestro servicio siga como el primer día y así hacer inolvidable nuestro transitar diario. El Transporte Virgen India te acompaña hace 25 años y lo hacemos con la misma responsabilidad de siempre. Hoy, nuestro servicio cuenta con los mejores y más responsables choferes, con unidades de última generación para que nuestro servicio sea el mejor en las rutas argentinas. Por eso, siempre que pensamos en vos, pensamos en el futuro, pensamos en tu trabajo, en tu comodidad y en nuestro servicio impecable y con las ganas de seguir creciendo. Gracias por elegirnos, gracias por transitar rutas con nosotros y hacer de nuestra empresa una familia gigante, con ganas de crecer y verte crecer. Virgen India, pioneros en el transporte riojano y en la tranquilidad del pasajero desde 1994. Sigamos construyendo caminos juntos. Abona tu factura a través de nuestras opciones de pago. Podés pagar a través de nuestra web iparatodos.com.ar, ingresando a Mi y para Todos con tarjeta de crédito o débito. Desde tu casa ya podés adherirte al débito automático a través de nuestra web iparatodos.com.ar. Otras opciones: también podés usar los canales electrónicos de Home Banking con Link Pagos o Pago Mis Cuentas, o pagar tu factura en Rappi Pago y Pago Fácil habilitados y solo con DNI. Quédate en casa. Para más información, comunícate al 0800-555-8636 o al botón Llámame de la página web iparatodos.com.ar. En cuarentena, nos cuidemos entre todos. Internet para todos, siempre con vos. Fin de espacio publicitario. Estamos en este segundo bloque, en esta noche bastante frescolé, voy a decir así, ¿no? Bastante fresquito, 11 grados de temperatura y temperatura inclusive en descenso, ¿no? A medida que vayan pasando los minutos, las horas, obviamente irá se refrescan. 11 grados acá, les digo, en la zona céntrica, en el 10 de mayo debe haber 9 grados, si no me equivoco, ¿eh? Vamos a ver la efemérides, coincide con esta fecha, 6 de mayo. Habla del año 1965, respecto a salud pública.
Una publicación periodística de La Fecha informa de una asamblea realizada por un grupo de vecinos en la escuela provincial, donde se constituye una nueva comisión que colaborará con las autoridades del centro materno infantil existente. Algo que había creado el doctor Limber Sosa, no sé si ustedes recuerdan que ya lo leí unos días atrás. Bueno, este es uno de los antecedentes del actual Hospital Teresa Cruz Herrera. Un 6 de mayo también del año 1999, se cumplen 21 años hoy, casualmente, que René Andrada, Teresita Flores y Justina García, en el local de la hostería Chaisacat, presentaban su obra titulada Razón de Ser en San Agasta, ¿no? Obra literaria, obviamente, el libro, un muy buen libro, ¿no? Que tengo la suerte de tenerlo en mi poder, como muchos sanagasteños y otros que no son de San Agasta también, donde se plasman historias y leyendas del pueblo y también nos han dado la posibilidad a quienes tenemos el gusto por escribir mediante poemas, también de haberlos podido ilustrar en ese libro titulado Razón de Ser en San Agasta. Un saludo a la señorita Justina García, que más allá de la escritora, también ha sido una gran docente, como muchas más de departamento en aquellos tiempos, ¿no? Y que, bueno, fue casualmente una de mis maestras, junto a la señorita Mari Pozzoli, también, bueno, Marta Castro, ¿cierto? Beba Romero, de aquellas maestras, ¿no? Y maestros de aquellos tiempos que tuvimos acá en Villa San Agasta. Un saludo para la señorita Justina. Un 6 de mayo del año 2000, bueno, también le mandamos obviamente a Teresita Flores, ¿no? Sabemos que en el caso de René Andrada, bueno, ella está con Dios, ¿no? En el año 2000, un 6 de mayo, respecto a religiosidad, en una gigantesca carpa montada en la cancha de la parroquia, se celebraba el primer encuentro de imágenes religiosas. En el momento celebró la Santa Misa el padre Carlos González. No voy a hablar obviamente de la efeméride de este día jueves porque lógicamente no coincide con la fecha. Lo que sí coincide con esta fecha de hoy, algo que había prometido en el programa anterior y que tenía que ver con una nota que le hice el día lunes por la mañana a estos dos queridos amigos de San Agasta que sí que saben de historia, ¿no? Por la edad que ellos tienen y que, bueno, me han comentado un poco cómo están pasando esta pandemia, cómo están viviendo este momento y algunas cositas más que siempre le ponemos, lógicamente, a estas ricas historias de vida con estas dos leyendas vivientes que tiene el pueblo, como lo son Rolando Barrera y también Don Gregorio Vergara. Y bueno, y hay que adaptarse a estas disposiciones y colaborar en lo más que se puede. Hoy me toca venir y encontrarme aquí porque vengo a verlo aquí a un amigo que comúnmente está solo y a veces uno va, viene como para, aunque sea para saber que está bien. Y comúnmente, gracias a Dios que uno se acomoda por ahí con las cosas que está pasando, no puedo pedir mucho más, sino nada más. Vivir con esto, rápido, pronto. Bueno, Rolito, pues saludarte, ¿no? Qué linda la palabra. Primero, en lugar, la palabra amistad, ¿no? ¿Y qué te parece? Porque sí, es algo que no, es una posibilidad que nos ha dado Dios de que tenemos los hombres de la amistad. Es como tener un hermano más o no sé, un más, tal vez que es. Solo, ¿cómo está viviendo esta cuarentena, estas cosas que nos han tomado sorpresa creo que a todos, ¿no? No sé, ustedes que son mayores que yo, si alguna vez han vivido algo así. Y sí, ¿qué te parece? Una pandemia es algo muy fuerte en la historia de la humanidad. Y ya hubo muchas y todos te dejan una huella profunda. Pero nosotros podríamos haber vivido, pero no tenemos la historia de eso, porque lo aburrido era joda, no era joda, sino que veíamos lo de la poliomielitis, acordate bien, pero en la década del 50 nosotros teníamos menos de 10 años ahí, pero piensa cómo habrán sufrido nuestros padres, porque la veían pasar, si
quedabas en silla de ruedas o te ibas. Y eso atacaba más a los chicos. Sí. Y, pero después ya no. Pero en el mundo después hubo problemas serios. En Europa, hacia años 2002, 2008. El 2008 no hace mucho, pero acá no fue nada. Por eso es que no la tenemos registrada. Pero una pandemia, seguramente, esto va a dejar un antes y un después. Me gustaría que pase lo que se cree que pasaría. O sea, el mundo para adelante, cuando termine esto, que no se sabe. Porque muchos sí, en mayo, en junio, el otro año va a estar la vacuna. Y no saben nada. Si todavía no saben cómo... Eso son... Yo creo que... Todo lo que digan eso son... Y la medida que se toma en la Argentina, evidentemente, son... Está recontra bien. Si la Merkel, la presidenta, primer ministro, se llama ahí en Alemania, dijo, aplaudió lo que hizo Argentina. Y bueno, pero hay muchos que no, los señores de la que quieren la plata, lo ponen en segundo lugar a la salud. Tanto loco. Si en Estados Unidos dice que en estos momentos ya van muriendo más de los que han muerto en la guerra de Vietnam, o sea, ya están llegando a los 70.000 tipos, deje de joder. Y eso me parece que es lo que hubiese pasado acá también en otro país si hubiese estado la gestión anterior. No, eso más. Pero bueno, por suerte tenemos lo que tenemos ahora. Pues, Vergara, ¿esto es culpa del hombre, de nosotros los hombres, o es un llamado de atención de Dios en estos tiempos, digamos, también? Sí, yo también estoy en esa parte. Mi observación así, ¿no? Es una advertencia que nos hace Dios. Nosotros los seres humanos somos tan, pero tan, ¿cómo te puedo decir? De falta de aceptaciones a lo que nos manda Dios. Por ejemplo, en los casos de los países europeos, cuando llegan esa gente de allá de África que viene buscando pan, viene buscando trabajo, viene, ellos en medio de ahí del mar Mediterráneo salen los barcos y los echan más al agua, que vayan a morirse allá, se mueren niños, viejos, mujeres, todo. Y bueno, y en cambio ahora, y esos que eran todos, son todos pobres. Y a este tipo de enfermedades, ¿quién lo trajo? Y la clase alta, social más alta, la que andaba de turismo, la que andaba conociendo, experimentando nuevas sensaciones en el mundo. Hazte cuenta que ha ido a China, a una superpotencia en el desarrollo, y de ahí vino este famoso bichito. En cambio, esta gente que venía de África buscando pan, venía con la necesidad de pan, nada más. Y sin embargo, no se lo ha recibido. ¿Qué le pasa a la gente esta aquí en América, que se van desde Centroamérica, muy especialmente, buscando mejoras laboral? También van a Estados Unidos buscando mejorar su desarrollo en la vida. Y ahora le han empezado a hacer murallones para que no pasen. Cuando Dios no quiere eso, casualmente, ¿no? Pero si él te llama que el único dueño de toda la tierra de Dios, que viene y nos da como para que te muevas y puedas disfrutar de la creación. Y sin embargo, yo no. Entonces, mira vos, Estados Unidos. No lo han llevado la gente, esto de Centroamérica, lo ha llevado la enfermedad. Lo han traído las castas del turismo. La gente que anduvo de turismo le ha llevado todo ese problema. Solo va a pasar pronto, me imagino, ¿no? Usted por su experiencia, por la historia que me contaba y por su optimismo, me imagino que cree que esto va a pasar pronto. Pasar va a pasar alguna vez, obviamente, ¿no? Sí, sí, es evidente, porque, a ver, los científicos más interesantes están involucrados en esto y yo creo que sí, que van a encontrar la vacuna o la medicación que nos va a sacar de esto. Y lo otro interesante es que no habría que darle mucho oído, hay mucha información falsa que lo van preparando para que apenas aparezca las vacunas se van a agotar y esa vacuna va a ser carísima, pero no importa, de alguna parte van a salir. Y lo otro que ojalá que cambie para bien el después, porque este es un antes y un después, es irreversible.
y va a haber que luchar mucho, porque seguramente los dueños de la plata van a querer más plata, estamos a la vista, hay cosas. Bueno, ahí estaba, ¿no? Nuestros queridos amigos, Vergara, Yolo Barrera, ¿no? Con quien hablamos. Hablamos mucho cada vez que hacemos una nota, obviamente. Vamos sacando en realidad nosotros, remarcando todo lo importante que dicen, más allá de esa voz de los pájaros, también de fondo en la nota, ¿no? De esta situación, hablar de esta situación tan difícil que vive el mundo, ¿no? Por eso Vergara decía, pues un llamado de atención de Dios, cuánta gente va a otro país en busca de trabajo, de pan, de protección, ¿no? Y cuántas naciones rechazan. O sea, es como que ya se olvidan de que somos la misma especie, ¿eh? De la raza humana. No lo ven con otro ojo a esa pobre gente en definitiva, ¿no? Y bueno, como dice Vergara también, ¿no? Esto se ha esparcido por todo el mundo porque obviamente la clase alta, quienes tienen la posibilidad de viajar por todo el mundo, en avión, en barco, en lo que sea, son particularmente quienes, lamentablemente, al volver a sus países, han traído ese contagio, ¿no? Que lamentablemente se ha cobrado muchas vidas. Nos vamos a escuchar seguidamente al doctor Ricardo Romero, director del Hospital de San Agasta, en el habitual informe de salud de los días miércoles. Hospitalaria, bueno, continúa la atención un tanto reducida, consultorios externos, más que todo, poca afluencia de pacientes, gracias a Dios también, bueno, esperemos que bueno, con la llegada de estos fríos continúa así, no haya mucha afluencia de pacientes. Recalcar bueno, todos los días de lunes a viernes, por la mañana está atendiendo el consultorio médico clínico, los martes a la tarde está atendiendo la doctora Verónica Narváez, la ginecóloga. Los jueves a la tarde está atendiendo el odontólogo, doctor Sirior y Camilo. Y el resto del día y el resto de los días, las 24 horas, está por guardia, el médico va atendiendo las 24 horas. Para estos turnos hay que sacar, ¿es por donde llegado o hay que sacar turnos? Sí, no, todos son con turnos programados, ¿sí? Tanto para el médico clínico a la mañana, a partir de las 7 de la mañana se dan los turnos, y el resto del día, durante la mañana o por la tarde también se va anotando los pacientes para la doctora, para la ginecóloga y para el odontólogo. Sí, son turnos programados y también en números reducidos, 6, 7 pacientes para evitar mucho la aglomeración de pacientes. Tenemos un teléfono fijo, está en acá, ¿no? Sí, así, Jorguito, el 4492-066, el que mejor está funcionando, y el 4492-094, que también se puede llamar. Bueno, doctor, algunas novedades de Huaco, del interior, digamos ya, del departamento, que sabemos que siempre están haciéndolo también. Bueno, sí, en estos días la verdad que no se estuvo yendo a Huaco, pero bueno, siempre se está en contacto a través de la posta policial, por si hay alguna persona que siente alguna sintomatología, se acude a asistirlo. Así que bueno, por el momento no se está yendo a Huaco, sí, estamos reorganizándonos, viendo ya a partir del lunes, si Dios quiere, reorganizar y redireccionar lo que sería la parte de la circulación de pacientes por el hospital. Tenemos previsto que fijar días, por ejemplo, martes y jueves, hacer la atención de control de niños sanos, embarazadas, entrega de leche, recetas, se va a hacer los martes y jueves. Y los días lunes, miércoles y viernes, todo por la mañana, ¿no? Lunes, miércoles y viernes se va a atender al resto de las personas con patologías no respiratorias, todo es por consultorio. Aquel paciente que presente alguna patología respiratoria, fiebre, mucha tos, dolor de garganta, dificultad para tragar, todo eso se lo va a atender por guardia o se lo va a redireccionar por afuera del hospital para un consultorio que vamos a acondicionar en la parte posterior del hospital. Es más que todo para evitar bueno, el contacto de las personas que tengan alguna patología respiratoria con las personas que no tienen, bueno, que están dentro de todo sanas, ¿me entiendes? Así que bueno, así ya vamos a estar publicando bien los horarios de atención. Usted sabe, doctor, de que es de público conocimiento, ¿no? Que la gente por ahí le pide al gobierno flexibilizar, ¿no?
Pero también conocemos, digamos, de que el coronavirus, por ejemplo, el frío este invierno le juega a favor, ¿no? No sé qué opinión le merece a usted, si está bien flexibilizar o hay que ser más prudente y esperar un tiempo más. Y sí, la opinión personal mía, yo creo que se tiene que seguir con lo que es este aislamiento, esta cuarentena, hasta que se da el frío. Lamentablemente, por ahí es un poco molesto, cansador. Causan inconvenientes, sí, la verdad que sí, pero gracias a Dios hay que tener en cuenta que gracias a esto el pueblo hasta el momento no se han dado casos positivos de coronavirus, y eso es favorable también, igual que lo que tiene que ver con el tema del dengue. Bueno, también hasta el momento son ya 24 casos, que gracias a Dios ya van 6 días que no hay pacientes con sintomatología, así que se ha frenado. Bueno, un poco también gracias a lo que es la fumigación también. Y bueno, hay que seguir con todas las medidas de prevención para el caso del coronavirus, y continuar con lo que es el uso del barbijo, ¿sí? Cuando uno sale a la calle, ¿sí? Tratar de usar siempre desinfectantes, alcoholes, lavandina, para evitar la propagación. Bueno, aparte mantener, ¿sí?, el distanciamiento entre persona y persona. Esas son medidas que son medidas que quizás por eso parezcan insignificantes, pero tienen mucha validez para lo que es la prevención de estas infecciones. ¿Algo más para comentarnos, director? Bueno, por el momento vacuna antigripal no tiene el hospital, no dispone en stock. Se va a estar gestionando nuevamente para pacientes que están faltando vacunar. Esperemos tener respuesta del vacunatorio central. Así que bueno, la gente que falta por vacunar, pues que tenga un poquito de paciencia, que se va vamos a gestionar para que lleguen nuevas dosis. Bueno, ahí teníamos, ¿no?, al director del hospital Teresa de la Cruz Herrera, el doctor Ricardo Romero, hablándonos, ¿no?, de su grupo de profesionales que trabajan en sus distintos días y turnos, como bien lo comentaba en la nota. Pero más allá de eso, y del habitual informe que siempre hace los días miércoles el doctor, por ahí la pregunta era respecto a esta flexibilización, ¿no?, que vemos que en algunas provincias, por ejemplo, se está haciendo, que yo también sinceramente no comparto, ¿no? Y que esto nos puede traer, bueno, lo ha dicho el presidente de la Nación, se pueden imaginar, ¿no? Esto de flexibilizar nos puede traer un grave dolor de cabeza, porque es prácticamente poner en riesgo la vida de miles de personas, ¿no? Pero bueno, cada gobernante, cada gobernador en su provincia es la máxima autoridad, ¿no? Más allá de su equipo de trabajo, le digo, y esperemos de que bueno, que sea para bien y que no, por mi sitio, traiga dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque todo me escuchó decir que casualmente el frío le juega a favor, digamos, ¿no?, del coronavirus, que es el caso contrario al dengue. Con el frío, bueno, todos los insectos mueren, todos bien lo sabemos, pero no es el caso, ¿no?, reiteramos, de COVID-19, ¿no? Así que esperemos que no nos vaya a pasar nada malo, ¿no? Bueno, hablaba también el doctor de los insumos, de la vacuna antigripal, todo eso que comentaba ahí, cosas que van llegando por partida, que cosas que a lo mejor por esta situación que se vive no han sido recibidas en tiempo y forma como realmente tendría que haber sido. Buscamos la última pausa en este Sanagasta Noticias. Seguramente estaré hablando ya con Marito Mercado en el próximo bloque y mostrando algunas imágenes que tienen que ver también con nuestros preparativos para la noche de gala. Sí, señores, este próximo 9 de mayo, acá en nuestro departamento. Comienzo de espacio publicitario. ¿Cómo podemos detectar al coronavirus? Tos y dificultad para respirar son un buen indicio. También la fiebre y los dolores musculares son síntomas típicos de la enfermedad. Y él no tose ni tiene fiebre. Hace días que no está en contacto con nadie. Seguro está sano.
¿Sabías que podés tener coronavirus y no presentar síntomas claros? No bajes la guardia. Mantené el aislamiento. Respeta las precauciones. Todos y todas podemos tener coronavirus. Todos y todas somos potenciales focos de infección. Entre todos y todas, nos ayudamos a salir adelante. Estoy en el rubro tienda de niños, restaurante, una playa de estacionamiento, puesto de motos, y hotelero, muebles de oficina, agencia de viaje, alojamiento, negocio de accesorios. Gracias a este crédito vamos a poder salir de deudas, pagar el alquiler y solventar los gastos de los empleados, servicios, impuestos, alquiler, el pago de sueldo de los empleados. Muy contentos por la iniciativa. Gracias. 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 Muchas gracias. Autoservicio La Fortuna. En Autoservicio La Fortuna encontrás todo lo que necesitas: panificación, fiambres, lácteos, bebidas, productos de limpieza y para el hogar, verduras y la mejor carne de San Agasta. Solo en Autoservicio La Fortuna. Autoservicio La Fortuna te espera con los mejores precios e increíbles ofertas. Vení, te esperamos en calle Carlos María Álvarez, esquina La Merced. Autoservicio La Fortuna. Si usted visita Zaragasta, un lugar obligado para parar a descansar es Hostería Achay Zacat. Con habitaciones con máximo confort, muy buena atención y todo lo mejor que el turista se merece. Está en Achay Zacat. Ahora también con servicio de masajes, desayunos y lo mejor para usted. Hostería Achay Zacat. Estos son los contactos para reservas: 384-492-243 o 384-500-972. Si usted viene a San Agasta, conozca Hostería Achay Zacat, el lugar que todos queremos tener. En Virgen India seguimos teniendo el mismo sueño desde el primer día que empezamos en 1994. Transformar nuestros recorridos en sueños que se hacen realidad, como nuestro trabajo diario. Por eso decimos ser los pioneros, los primeros. Y así pudimos ver generaciones pasar por nuestro servicio diferencial. La gente, los sanagasteños, los riojanos, los argentinos, son el motor para que nuestro servicio siga como el primer día y así hacer inolvidable nuestro transitar diario. El Transporte Virgen India te acompaña hace 25 años y lo hacemos con la misma responsabilidad de siempre. Hoy, nuestro servicio cuenta con los mejores y más responsables choferes, con unidades de última generación para que nuestro servicio sea el mejor en las rutas argentinas. Por eso, siempre que pensamos en vos, pensamos en el futuro, pensamos en tu trabajo, en tu comodidad y en nuestro servicio impecable con las ganas de seguir creciendo. Gracias por elegirnos, gracias por transitar rutas con nosotros y hacer de nuestra empresa una familia gigante, con ganas de crecer y verte crecer. Virgen India, pioneros en el transporte riojano y en la tranquilidad del pasajero desde 1994. Sigamos construyendo caminos juntos. Abona tu factura a través de nuestras opciones de pago. Podés pagar a través de nuestra web iparatodos.com.ar, ingresando a Mi y para Todos con tarjeta de crédito o débito. Desde tu casa ya podés adherirte al débito automático a través de nuestra web iparatodos.com.ar. Otras opciones: también podés usar los canales electrónicos de Home Banking con Link Pagos o Pago Mis Cuentas.
o pagar tu factura en Rappi Pago y Pago Fácil habilitados y solo con DNI. Quédate en casa. Para más información, comunícate al 0800-555-8636 o al botón Llámame de la página web yparatodos.com.ar. En cuarentena, nos cuidemos entre todos. Internet para todos, siempre con vos. Fin de espacio publicitario. Bueno, continuamos en este Sanagasta de Noticias, ya en la parte final, ¿no?, de nuestro informativo. Y como todos los programas, como todas las noches, tengo que decir, porque el programa también va en diferido, vamos a escuchar la palabra de nuestro querido amigo, colega también, como es Mario Mercado, que está allí en Capital. Ya lo tengo en pantalla. Mario, Marito, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos a Sanagasta Noticias. Y de entrada, nomás te digo, antes que me salude, que tenemos 10 grados de temperatura. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches para vos, buenas noches para toda la audiencia, ahí para todo el equipo que sé que está presente como todas las noches. 10 grados, Jorge, hasta ahora. Temperatura en descenso, comencé a la hora 20 con 11 grados, en estos momentos 10 grados acá en la zona céntrica de Sanagasta, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, acá tenemos 12 grados a esta hora en la capital, sí, fue un día fresco. 18 fue la máxima hoy, hemos llegado en horas de la siesta, aproximadamente 3 y media, 4 de la tarde. Pero bueno, todo indica que la temperatura va a seguir así, mañana va a ser un día prácticamente igual, ¿sí?, con mucho calor, mucho frío a la mañana, y durante la siesta ya se va a poner un poco mejor, como quien dice. Bueno, Jorge, para ir informando un poco lo que pasa a esta hora, ¿sí?, recordándole así a la gente que, bueno, que mañana continúa el pago en el correo de Villa Sanagasta. ¿Por qué digo esto, Jorge? Atención. A la tarde me he comunicado con Diego Arias, sí, Diego Arias, representante del correo de Villa Sanagasta. Él mismo nos daba a conocer un cronograma de pagos que se va a llevar a cabo en estos días. ¿Qué quiero decir con esto, Jorge? Esta mañana comenzó el pago del IFE, de esto que conocemos como el ingreso familiar de emergencia, sí, que son los 10.000 pesos que entrega el gobierno nacional. Es por primera vez, lo digo esto porque a la tarde he recibido muchos mensajes de muchos amigos vecinos sanagasteños que me preguntaban si es la segunda etapa. No, es la primera etapa. Para la segunda se va a abrir luego una inscripción, como quien dice. Jorge, déjame que te diga, mañana 7, jueves 7 del 6, del 5, del 20, ¿sí?, la terminación del DNI será 0 y 2 al IFE. ¿Qué pasó, Jorge? Teníamos aproximadamente 70 personas que cobraban en el día de hoy y uno por ahí imaginaba que hoy ya se iba a finalizar el pago del IFE, ¿sí? Pero ¿qué pasó? A raíz de estas 70 se le han aumentado, Jorge, 140 personas aproximadamente. Estas 140 personas, según nos confirmó Diego Arias, titular del correo de Villa Sanagasta,
que estas 140 personas son por ahí gente que seguramente has escuchado vos, Jorge, en el programa de la mañana, gente que tenía problemas con, como por ejemplo, le salía a domicilio en Huaco, le salía a domicilio en Agua Blanca, le salía a domicilio en Chuquis, y bueno, obviamente que esa gente se la tuvo que volver a cargar en el sistema. Una vez que se volvieron a cargar, ya el como quien dice, los datos, ¿sí?, salieron correctos. Por lo tanto, mañana se va a pagar en Sanagasta, ¿sí? Mañana empieza el cronograma, van a ser 3 días, jueves, viernes y lunes 11, ¿sí? El jueves repasamos, mañana 7 del 0 al 2, el 8 el viernes del 3 al 5 y el día lunes van a estar cobrando del 6 al 9, Jorge, ¿sí? Es un dato muy importante y el horario es el mismo que se maneja en el correo, de 8 a 12. Que esa historia, ¿no?, que estás comentando respecto a que algunos pagos salen en el departamento Castro Barro, son cosas que han pasado hace un tiempo atrás, yo recuerdo muy bien también, es como consecuencia del código postal, tengo entendido, ¿no? Sanagasta fue 5301 en su momento, hoy tengo entendido que es 5379, si no me equivoco, ¿no? Y que por esa razón mucha gente se han gastado. No, esto no es novedad, te aclaro, ¿no? Si bien es cierto, novedad, los 10 mil pesos, esta ayuda que hace el gobierno, pero en otras oportunidades, mucha gente que tenía que cobrar algún beneficio, ¿cierto? Desde Nación, particularmente, tenía ese inconveniente. Te digo más, en los lugares del departamento Castro Barro era en Anillaco y en otros, claro, en otras personas también, en otros tiempos, quizás decir, personas que en el departamento Arauco tenían que ir a percibir sus saberes. Muy bien, bueno, eso es un dato entonces, Jorge, para mañana, ¿sí? Hay mucha gente, yo tengo conocimiento de muchos vecinos sanagasteños que les ha salido, justamente lo hablábamos con José Lito, que le mandamos un abrazo grande también, lo hablábamos con él, que hay mucha gente que le ha salido justamente el domicilio en otras localidades de la costa riojana. Vos fíjate que es la costa, ¿no? No se va más allá de Aymogasta, como quien dice. Es solamente la costa, es entre Sanagasta y Anillaco, es esa parte, Las Peñas, Agua Blanca, Pinchas, Chuquis y demás. Pero, bueno, le decimos a la gente que mañana comienza el cronograma, así que bueno, mañana de 8 a 12 se puede llegar por el correo. Recordar también, Jorge, a toda la gente de Villa Sanagasta que mañana el lugar para descacharreo y para fumigación será el barrio Las Chacras, ¿sí? De hecho, le mandamos un abrazo muy grande a Juan Córdoba, que estuvo con una entrega muy importante de bolsones a la gente, ¿sí?, que ya mañana lo vamos a estar hablando, gente de Defensa Civil, que ya mañana vamos a hablar con él. Esta cuestión fue muy importante en las últimas horas, fue a la tarde. Juan Córdoba, tengo entendido, ha llegado con justamente bolsones para los compañeros de Defensa Civil, que fue justamente hoy a la tarde, así que mañana lo vamos a estar hablando. Pasando al ámbito provincial, Jorge, mañana a la mañana vamos a tratar de tomar comunicación, si así se quiere, con el intendente Castro Barros. ¿Por qué, Jorge? Porque se ha generado justamente, y es algo que podríamos hablar, de uno de los primeros lugares de nuestra provincia que flexibiliza, o que por lo menos irá a flexibilizar, o que ya dijo que va a flexibilizar, a tal punto que Marcelo del Moral, Jorge, está tratando de que la gente pueda salir a andar en bici, pueda salir a caminar, y también pueda hacer que justamente ayer lo hablábamos en el programa a la mañana, las actividades deportivas que son individual. Uno de ellos, o no tan individual, como por ejemplo el pádel. Sí, el pádel sabemos bien que es un deporte que se juega doble. Bueno, mañana vamos a tratar de tomar comunicación con él para que nos cuente un poco cómo sería esta administración de cuarentena, flexibilización, como le quieran llamar. Obviamente él nos va a decir cómo será, pero mañana vamos a estar tomando conocimiento de esto, Jorge, ¿sí? Pues sabes que hablando de este día 7 de mayo, ¿no? Yo también recordaba, dentro de la información, al hacer la apertura del programa, que un 7 de mayo, obviamente, es el natalicio de María Eva Duarte Perón, ¿no?, de Evita, y que sabemos que, obviamente, por las circunstancias, el momento que se vive, no se puede recordarla, ¿no?, en este caso, como en otras oportunidades, con la presencia, bueno, de muchas autoridades, particularmente, ¿no?, y del pueblo peronista en sí, pero que no por eso va a pasar por alto. Y sí, de la hora 9 acá en nuestra sede partidaria sobre Carlos María Álvarez, nos vamos a juntar un grupo nomás, nosotros como parte de prensa, obviamente, con las autoridades gubernamentales para hacer una caminata hasta el barrio de Las Pampas,
donde está su plazoleta que lleva su nombre, y depositar ofrendas florales. No, se me viene a la memoria esto porque te escucho hablar ahí de la costa, ¿no?, de la flexibilización, y mañana nosotros sí. Vamos a estar prácticamente en algo parecido. No seremos tanto, vuelvo a insistir, los que andaremos por la calle, pero sí un importante grupo de personas, entre ellos, obviamente, nuestras máximas autoridades, ¿no? Tal cual. Vamos a estar atentos entonces a esa cuestión temprano, horas de la mañana, Jorge, así que le decimos a la gente que mañana, desde tempranito, vamos a estar con eso seguramente. Jorge, por último, todavía no se conocen los números a nivel provincial, los números, digo, de coronavirus y de dengue en nuestra provincia. Lo que sí es alarmante, Jorge, los últimos casos que hemos tenido de dengue en nuestra provincia, el último parte que hemos conocido justamente en la noche pasada. En este caso, un parte, podríamos decir, de salud, que nos da 5.608 casos de dengue en nuestra provincia, ¿sí? Así que bueno, eso es la verdad que un total alarmante. Recordemos que nuestra provincia al dengue ya lo toma como una epidemia, ¿sí?, porque abarca toda una región, no solamente la capital, sino también a diferentes pueblos del interior de la provincia, ¿sí? Así que por lo tanto justamente se lo toma como una epidemia ya. 5.608 casos de dengue tenemos en estos momentos en la provincia de La Rioja. Jorge, para ir finalizando esta salida, hace ratito terminó una reunión en la Quinta de Olivos, una reunión en donde un equipo de infectólogos estuvo reunido con Alberto Fernández para tratar de hablar y para tratar de ver qué va a suceder el próximo fin. Que dentro de 4 días se terminaría esta cuarta fase de cuarentena. Posiblemente los argentinos ingresemos en una quinta fase, ¿no? Posiblemente. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? Todos se conocerías a nivel nacional. Recordemos que también tenemos que esperar que abre nuestro gobernador. A nivel nacional, algunas provincias justamente ya están pensando en la flexibilización, más allá de que ya venían con una cuarentena administrada. Y a nivel provincial lo que se habla es la apertura de servicios, pero con modalidad de delivery y de todos los capitalinos. Hoy a la tarde yo también hice un recorrido a la capital y he visto ya varios comercios, cosas abiertas, pero como lo decía también estos días atrás, con una mesa, si se quiere, en la puerta para que la gente no ingrese, ellos atendiendo del otro lado, obviamente únicamente con modo delivery, Jorge, ¿sí? Bueno, Mario, te agradezco mucho, ¿no?, por esta comunicación, ¿no?, por toda esta información también de último momento, particularmente con lo que es el tema de dengue acá en la provincia, en el país, en definitiva, ¿no? Y también con estas medidas que, sí, se prevén hasta el 11 de mayo la cuarentena, otros hablan hasta el día 26 de mayo y otros creen que va a pasar un tiempo más. Yo creo que lo más importante va a ser de que estemos seguros para poder salir a la calle, no tampoco aventurar. Yo el otro día yo lo comentaba en el programa, yo entiendo, particularmente a la parte privada, que es uno de los primeros reclamos que tiene el presidente de la nación, ¿no? En quejarse, porque obviamente no producen, no venden, tienen muchos empleados en estos momentos sin trabajar, que reclaman su salario, como realmente corresponde. Claro. Pero que bueno, señores, la salud es prioridad. Yo te soy sincero, ¿no? Si yo fuese el presidente de esta nación, la cuarentena la llevo hasta el 31 de diciembre. Sinceramente, para que de una vez por todas estemos seguros, en serio, desde que estamos bien. No nos debemos confiar. El invierno es algo, un factor que nos va a jugar muy en contra, ¿eh? Es un factor. Recordemos que este virus se alimenta del frío. Bueno, Jorge, para cerrar, entonces, te digo algo, ¿sí? Mira, justamente estaba hablando de este tema, amigos. ¿Qué quiere decir con esto que estábamos hablando recién? Alberto Fernández obtuvo el aval de equipo de profesionales, que no trabaja solo, sino que trabaja un gran equipo de profesionales de la salud y demás, infectólogos y demás, para llevar o realizar la reapertura de la progresiva cuarentena que sería desde el próximo lunes. Así que esto es muy importante. Jorge, cerramos con los días como cada jornada, como siempre lo hacemos en la noche. Se han conocido hace ratito los números en el país. Un nuevo... en realidad son 9 casos, o 9 muertes, perdón, 9 fallecidos que hemos tenido en las últimas 24 horas, ¿sí? Y hoy marca récord coronavirus en nuestro país, Jorge, con 108 infectados en el día de hoy, ¿sí? 188 infectados, marca récord. Si vos por ahí estamos hablando de flexibilizar, ¿cómo vamos a tener
un récord a nivel país. Y bueno, Jorge, contagios en nuestro país son 6.208 y tenemos un total de fallecidos de 233, 2.524. A nivel mundo, como 3.748.000 infectados, tenemos fallecidos 263.000 personas, ¿sí? Y recuperados 1.238.000 personas. Sí, Jorge, esos son los números que se conocen para cerrar quiere este miércoles, ¿sí? Bueno, Mario, nuevamente te agradezco mucho, ¿no? Y estaremos en contacto seguramente, o estarás con Joselito seguramente mañana a primera hora también, en esto que has titulado Mañanas Informativas. ¿Eh? Un abrazo, cuídate, como sí. Me decís vos a mí, y que tengas una buena noche también. Chao, Jorge, cuídate, un abrazo grande, y le digo a la gente que se quede viendo todas las series, los que están buenísimos. Chao, Jorge, nos vemos. Gracias también acá, Jorgito, mi productor. Ahí estaba, ¿no? La comunicación con Marito Mercado desde Capital, ¿no? Hablamos, la gente habla de flexibilizar. Yo sé que todo el mundo se siente como preso de la situación que estamos viviendo, pero bueno, no sé. Hay que pensar dos veces. Sabemos que lo dicen otros, nosotros en realidad los repetimos, los reiteramos, ¿no? Que el frío, la temperatura baja juega en favor de este COVID-19 y que bueno. La cuarentena tiene que seguir porque siguen dando casos. Hoy ha sido un día récord, como comenta Mario ahí, en nuestro país, ¿no? Que cuando no tendría que hablarse de eso, porque si queremos flexibilizar, es porque hay gente que supuestamente está muy confiada que es como que no va a pasar nada de acá en adelante, ¿no? Habrá que tener mucho ojo, señores, con esta pandemia, que sí, ya sé, nos vuelve locos a todos. Vamos con las imágenes, Jorgito. Y también tengo un comentario, ya le voy a comentar algo del Super Bingo Solidario. Vamos con con unas imágenes de algo que un poco ya les adelanté también, ¿no? Y que es de una reunión que se llevó a cabo esta tarde, desde la hora 18 en adelante, en el municipio de nuestro departamento, con respecto a los actos previstos, que si bien es cierto van a tener una particularidad, una modalidad, o van a ser atípicos, ¿cierto?, en esta oportunidad, tanto la noche de gala como el día de San Agasta, el 10 de mayo, ¿no? El secretario de Cultura y Turismo Municipal, Nicolás Nieto, reunido, ¿no?, con toda la gente del gobierno, también con la parte de prensa, ¿no?, nos había invitado para hablar de la noche de gala, que obviamente va a ser el día sábado 9 por la noche, ¿cierto?, esperando el nuevo día, con particularmente un protocolo casi como de costumbre, con lógicamente el saludo de nuestras autoridades, los sismos, cantar el cumpleaños, fuego de artificio, no para eso sí, para algunos pocos, muy muy poca la gente, no, que a quienes se les va a permitir estar, les decía, en esta noche de gala. Y bueno, el día domingo, ya lo dijo el intendente, yo simplemente lo reitero, el locro popular. Ya se les va a entregar en estas próximas horas, les digo, unos cartoncitos para que jueguen al Super Bingo, con muy lindos premios. Y bueno, seguramente que mañana lo sacaremos al aire al intendente también, al diputado, cuando estemos acá por lo de María Eva Duarte, o en algún momento que estemos con ellos, por la mañana, para seguir informándoles. Lo que yo quiero decir, mientras vemos las imágenes, Jorge, de que el día viernes no vamos a tener el Super Bingo Solidario acá en nuestros estudios como lo venimos haciendo, ¿no? No estará Marco Guzmán, más no estará quien les habla, pero sí se lo va a hacer el domingo. Se tiene previsto, este es un horario tentativo, le digo, ¿no? Esto no es oficial, ya lo va a decir el intendente mañana seguramente, pero hay un horario tentativo de la hora 17, el domingo a las 5 de la tarde, se imagina, nosotros lo hacemos acá, no es que entregamos pocos premios comparando con lo que se quiere entregar el domingo. Se imagina que acá se le ponemos tres horas y media, como el otro día el programa. Entonces, piense usted que esto va a llevar más tiempo. A través de la pantalla del 2, el Super Bingo del municipio sería por el día de San Agasta, con muchos premios y el locro. Lo que también quiero decir, que si bien es cierto el viernes, reitero, no vamos a hacer el Super Bingo Solidario, sí se va a hacer o se va a realizar la comida en Villa, la comida en Villa, en Altagracia,
en la Casa de Martínez ese almuerzo que se lleva a cabo los días viernes, ¿no? Bueno, ellos anunciarán seguramente mañana también cuál va a ser, digamos, el menú. Sabemos que se hizo locros, sabemos que se hizo pollo al disco, ¿no? Que si a lo mejor hacen tallarines, por decirle, ¿cierto? De todas maneras, lo del domingo va a ser, sí, el locro de la municipalidad, pero lo mismo el viernes también se va a entregar comida en la casa de Rubén Martínez allí en Altagracia, ¿no? Bueno, hemos llegado a la parte final. Creo que he dicho todo lo que por ahí voy anotando para no olvidarme. Simplemente invitarlos a que estemos en el nuevo día a partir de la 1 de la madrugada con Sanagaste Noticias, también a la hora 13 este día, jueves 7, y lógicamente a la hora 20. Estaremos viéndonos, si Dios la Virgen lo permite, en el próximo día viernes a partir de la hora 20, ¿no? Y como estoy diciendo este último tiempo, que nos portemos bien, que no cuesta nada, ¿cierto? Ahora sí, nos vamos. Chao, gracias y hasta siempre.